Smile and Learn. Hola, hola. Hoy he venido a hablaros de uno de los animales más feroces, el león. ¿Queréis saber algunas cosas increíbles sobre los leones? ¡Vamos allá! El león es un animal vertebrado, es decir, tiene esqueleto interno. Pertenece al grupo de los mamíferos y es carnívoro, así que come otros animales que viven en su mismo hábitat, en la sabana. Los leones suelen llegar a medir 2,5 metros y tienen un peso de entre 180 y 250 kilos, aunque los machos pueden alcanzar los 380 kilos. Los leones salvajes viven en manada y son animales muy sociables. ¿Sabías que las encargadas de cazar son las leonas? Salen en grupo y sus presas favoritas suelen ser mamíferos grandes, como los jabalíes, los búfalos o las cebras. Las hembras cazan y cuidan de los cachorros juntas. De hecho, viven en la misma manada toda la vida. Los machos son muy fáciles de distinguir por su melena, que puede ser marrón o negra. Su rugido es tan potente que se escucha incluso a 9 kilómetros de distancia. A veces, los machos jóvenes abandonan o son expulsados del grupo y tienen que vivir solos o establecer su propia manada. Actualmente, los leones viven en varias regiones de África como Kenia, Tanzania, Gambia y Senegal, y también en la India. Aunque son conocidos como los reyes de la selva, lo cierto es que su hábitat es la sabana, un paisaje caracterizado por grandes extensiones de tierra, vegetación baja y poquitos árboles. El territorio de una manada de leones puede llegar a ocupar más de 250 kilómetros cuadrados. Cuando cazan, las leonas corren muy rápido, hasta pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. Aunque a veces lo hacen durante el día, la mayoría de las leonas prefiere cazar por la noche. Mientras tanto, los machos defienden sus dominios de los intrusos y se aseguran de que ningún otro animal moleste al grupo. Esta es mi parte favorita. Los leones son realmente dormilones. Pueden dormir incluso 20 horas al día. Como cazan principalmente de noche, duermen la mayor parte del tiempo durante las horas de luz. En los últimos 30 años, la cifra de leones que viven en la Tierra ha bajado a la mitad. Varios estudios científicos indican que su presencia seguirá reduciéndose si no se prohíben cosas como la caza. Bueno, ya habéis aprendido algunas cosas sobre estos animales tan fascinantes. Ahora me voy pitando, no vaya a ser que les entre el hambre. Hola, hola. Hoy he venido a hablaros de uno de los animales más divertidos. El pingüino. ¿Queréis saber algunas cosas increíbles sobre los pingüinos? Vamos allá. El pingüino es un animal vertebrado, es decir, tiene esqueleto interno. Pertenece al grupo de las aves no voladoras y se alimenta de pequeños peces, crustáceos o plancton. Normalmente, los pingüinos viven cerca del mar, sobre gruesas capas de hielo. Dependiendo de su especie, pueden pesar desde 1,5 kilos hasta 25 kilos y pueden medir desde 30 centímetros hasta más de 1 metro. Aunque parezca que no, el cuerpo de los pingüinos está cubierto de plumas como el de cualquier otra ave. Durante su primer año de vida, las crías tienen un plumaje suave y cálido que les protege del frío. ¿Sabías que los pingüinos no viven en el Polo Norte? La mayoría habitan en el hemisferio sur, excepto el pingüino de las Galápagos, que vive en esas islas que pertenecen a Ecuador.
Los pingüinos perdieron la capacidad de volar hace millones de años, pero sus aletas les permiten moverse con mucha agilidad en el agua. También saltan y se deslizan por el hielo. ¡Qué divertido! Los pingüinos son unos nadadores estupendos. Pueden alcanzar los 35 kilómetros por hora. Nadar tan rápido les permite huir de los depredadores. Los más comunes son los tiburones y las orcas. Pero hay muchos más. Parece que la carne de pingüino es bastante sabrosa. ¿Sabías que ven mejor bajo el agua que fuera? ¿Incluso cuando el agua es oscura o sucia? Esta habilidad les ayuda a encontrar alimento. ¿Y cómo diferenciamos a las hembras de los machos? Pues es muy complicado porque son muy, muy, muy parecidos. El macho suele ser ligeramente más grande que la hembra, pero es uno de los animales cuyo género es más complicado de identificar. ¿Y quién ha dicho que el amor no dura en el mundo animal? Los pingüinos son monógamos, es decir, tienen la misma pareja toda la vida y solo se reproducen con ella. Además, los pingüinos macho incuban los huevos junto a sus parejas. Una vez nacen las crías, el macho y la hembra se turnan para alimentarlos. Además de buenos padres, los pingüinos también son unos amigos geniales. Suelen nadar y alimentarse en grupo. Algunas colonias de pingüinos tienen hasta 20 millones de miembros. Desgraciadamente, algunos pingüinos están en peligro de extinción por el deterioro de su hábitat, por la caza furtiva y el cambio climático. Para ayudar a que esta situación no empeore, debemos cuidar lo más posible de nuestro entorno. Bueno, ya habéis aprendido algunas cosas sobre estos animales tan divertidos. ¡Hasta luego! Hola, amigas y amigos. Hoy he venido a hablaros de uno de los animales más tranquilos del mundo, la tortuga. ¿Queréis saber algunas cosas increíbles sobre las tortugas? ¡Vamos allá! La tortuga es un animal vertebrado, es decir, tiene esqueleto interno y pertenece a un grupo de reptiles. Algunas tortugas son herbívoras, pero en cambio otras son omnívoras, es decir, además de plantas, también consumen animales como caracoles o babosas. ¡Bah! Las tortugas viven en bosques, desiertos, lagos y hasta en el mar. Pueden ser pequeñas o enormes. Las más grandes pesan hasta 900 kilos. Podemos encontrar tortugas en todos los continentes. Eso sí, siempre lejos de los polos. Parece que no les gusta el frío. Las tortugas son animales ovíparos, es decir, se forman en huevos que las madres incuban en nidos que cavan en la tierra. Esto que las cubre se llama caparazón y es la parte más característica de las tortugas. Tiene aproximadamente 50 huesos y su función es proteger los órganos y la columna. ¿Sabías que el caparazón está fusionado con la columna? Aunque es duro y resistente, también es una parte sensible, así que si alguna vez lo tocas, ten cuidado de no incomodar a su dueña. Las tortugas viven muchos años. De media suelen llegar hasta los 70. La tortuga más anciana que conocemos vivía en las Islas Galápagos. Se llamaba Harriet y llegó a cumplir 175 años. ¿Sabías que las tortugas habitaban la Tierra mucho antes que nosotros? De hecho, se sabe que vivieron durante la época de los dinosaurios. ¡Impresionante! Fuera del agua, las tortugas tienen fama de ser uno de los animales más lentos del mundo. Y no es que sean vagas, es que no les hace falta ser rápidas. Gracias a su caparazón, si se sienten amenazadas, solo tienen que esconderse en su interior. Así que no necesitan escapar de sus depredadores rápidamente como otros animales. En cambio, bajo el agua, son muy rápidas.
pueden alcanzar hasta 35 kilómetros por hora. ¡Vaya contraste! ¿Y cuáles son sus enemigos? Las tortugas terrestres no se llevan muy bien con las serpientes, los zorros o los chacales, mientras que los depredadores más comunes de las tortugas marinas son las orcas y los tiburones. ¡Anda! Se me olvidaba contaros algunos datos curiosos. Las tortugas no tienen cuerdas vocales y aún así pueden emitir sonidos. Además, tampoco tienen orejas, pero no son sordas. Escuchan a través de unas aletas que recubren los huesos del oído. Bueno, ya habéis aprendido algunas cosas sobre estos animales tan fascinantes. ¡Hasta la próxima! ¡Hola, hola! Hoy he venido a hablaros de uno de los animales más curiosos, la abeja. ¿Queréis saber algunas cosas increíbles sobre las abejas? ¡Vamos allá! La abeja es un animal invertebrado, es decir, no tiene esqueleto interno. Pertenece al grupo de los artrópodos insectos y es herbívoro, ya que sus principales alimentos son el polen y el néctar de las flores y la miel que ellas mismas fabrican. Podemos encontrar abejas en todas las zonas del planeta, aunque suelen vivir en bosques o jardines. Las abejas son muy pequeñas, pueden medir entre 2 milímetros y 4 centímetros. ¿Sabías que hay más de 20.000 especies distintas de abejas? Las abejas viven en comunidades conocidas como colmenas. Son unos animales muy sociables. Las colmenas se dividen en tres grupos o castas: la reina, las obreras y los zánganos. La abeja reina es la más grande y es la hembra fértil, es decir, es la única que pone huevos. Las abejas obreras son más pequeñas e infértiles y tienen varias funciones dentro de la comunidad. Los zánganos son las abejas macho y su función principal es la de fecundar a la reina. Las abejas obreras están muy ocupadas. Tienen un montón de funciones dentro de la colmena. Construyen el panal y lo mantienen limpio, colocan el alimento en las distintas celdas, cuidan de las crías y protegen a su comunidad de otras abejas o avispas. Suena agotador. ¿Has visto alguna vez una estructura como esta, de color amarillo? Se llama panal y es una construcción formada por pequeñas celdas de cera donde las abejas crían a sus larvas y donde fabrican la miel. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se produce la miel? Primero, las abejas recogen el polen y el néctar de las flores. Al regresar a la colmena, se lo pasan a otras abejas que lo mastican hasta que pierde la humedad y se convierte en miel que se almacena en las celdas del panal. Como la miel aún está un poco húmeda, la ventilan con sus alas para que se seque y se vuelva más pegajosa. Y te preguntarás, ¿por qué fabrican la miel? Pues para comérsela, como nosotros. ¿Sabes cuántos ojos tienen las abejas? Ni 2, ni 3, ni 4. Tienen 5. Como las colmenas son lugares muy oscuros, los distintos tipos de ojo son muy útiles ahí dentro. Las abejas también tienen un súper sentido del olfato y pueden detectar olores a kilómetros de distancia. Las abejas son una especie protegida porque su actividad es imprescindible para la reproducción de las plantas del planeta. Como van de flor en busca de alimento, a la vez transportan y mueven el polen que las flores necesitan para reproducirse. Este proceso tan importante
al que contribuyen se llama polinización. Además de gracias a las abejas, la polinización también puede ocurrir gracias al viento o al agua. Es por esto por lo que se les ha nombrado nada más y nada menos que la especie más importante del planeta. Bueno, ya habéis aprendido un montón de cosas sobre estos animales tan curiosos. Seguro que cuando te cruces con alguna abeja, no la verás con los mismos ojos. ¡Hasta luego! Hola, amigos y amigas de los animales. Hoy he venido a hablaros de uno de los animales más grandes del mundo, el elefante. ¿Queréis saber algunas cosas increíbles sobre los elefantes? ¡Vamos allá! El elefante es un animal vertebrado, es decir, tiene esqueleto interno. Pertenece al grupo de los mamíferos y es herbívoro. Come raíces, hojas y cortezas de algunos árboles. Los elefantes viven en selvas tropicales y en la sabana y son enormes. Pueden pesar más de 6.000 kilos y medir hasta 4 metros de alto y 7 de largo. Son los mamíferos terrestres más grandes del mundo. Las hembras de elefante viven en manada con sus crías. Cada manada tiene varias hembras responsables, las matriarcas, que guían y protegen al resto de hembras adultas y a las crías. En cambio, los elefantes macho no son tan sociables y viven solos o en pequeños grupos. Los elefantes tienen el periodo de gestación más largo de todos los mamíferos. Las hembras de elefante están embarazadas durante 22 meses, eso son casi 2 años. Esto permite que al nacer, las crías ya estén preparadas para sobrevivir por sí solas. Actualmente, los elefantes viven en zonas de África y de Asia. En África existen 2 especies, el elefante africano de la sabana y el elefante africano de la selva. Mientras que en Asia solo existe 1 especie, el elefante asiático. ¿Cómo podemos diferenciar unos elefantes de otros? Hay varias cosas que los distinguen. Por ejemplo, los elefantes asiáticos son más pequeños, sus orejas son redondeadas y de menor tamaño y tienen la cola más larga. Los elefantes son unos glotones. Pueden pasarse hasta 16 horas al día comiendo y suelen consumir unos 200 kilos de comida al día. ¡Sí que tienen hambre! Además, los elefantes son muy expresivos. Manifiestan sus emociones con distintos sonidos. El más conocido es el barrito, el sonido que hacen cuando se asustan. ¿Sabías que los elefantes adultos duermen de pie? ¡Qué incómodo! Solo las crías necesitan recostarse en el suelo para descansar. Los adultos cierran los ojos y a dormir. Los elefantes son muy importantes para el ecosistema. Algunas especies de árboles dependen de las semillas que pasan a través de su sistema digestivo y se expulsan en forma de excrementos. Estos desechos, ricos en minerales, permiten que crezcan nuevas plantas en distintos lugares. Los elefantes son excelentes ingenieros. Proveen de agua a distintas especies cavando pozos. También crean caminos y accesos a distintas zonas tirando o apartando troncos. ¡Qué trabajadores! Bueno, ya habéis aprendido algunas cosas sobre estos animales tan fascinantes. Nos vemos en el próximo episodio para descubrir otro animal fascinante. ¡Hola, hola! Hoy he venido a hablaros de uno de los animales más saltarines, la rana. ¿Queréis saber algunas cosas increíbles sobre las ranas? ¡Vamos allá!
Las ranas son animales vertebrados y pertenecen al grupo de los anfibios. Existen muchos tipos de ranas, pero todas son carnívoras. Comen grillos, mariposas, moscas... Básicamente, cualquier insecto que se les ponga por delante. Las ranas, como el resto de los anfibios, viven en lugares húmedos, cerca del agua de los ríos, lagunas, embalses o incluso en grandes charcos. Algunas ranas son pequeñitas y pesan unos 5 gramos, mientras otras son enormes y pueden llegar a pesar hasta medio kilo. ¿Y cuánto miden? Pues también depende. La rana más pequeña del mundo mide solo unos milímetros, mientras que la más grande puede medir más de 30 centímetros. Las ranas, junto a los sapos, son anfibios anuros y, a diferencia de otros anfibios, como las salamandras o los tritones, no tienen cola y su forma es achatada. Hay más de 6.600 especies de ranas y sapos en nuestro planeta. ¿No es increíble? Las ranas y los sapos son parecidos, pero hay algunas cosas que les diferencian. Las ranas tienen las extremidades más largas y saltan más alto. Y los sapos tienen verrugas en la piel. ¡Buah! Ambos viven en casi todas las partes del mundo, excepto en los lugares donde hace mucho frío. ¿Y cómo respiran las ranas? Pueden hacerlo de dos maneras: por los pulmones y mediante la piel. Respiran de dos modos diferentes para adaptarse mejor al medio acuático o al medio terrestre. ¿Sabes cómo se reproducen? La fecundación de las ranas es externa, es decir, ocurre fuera del cuerpo. Las hembras ponen los huevos en el agua para que los machos puedan fecundarlos. En la mayoría de las especies, este proceso se realiza en el agua. Las crías de las ranas se llaman renacuajos. Al nacer, los renacuajos tienen cola y viven en el agua. Y cuando se hacen mayores, les crecen 4 patas y viven en la tierra. Este proceso se conoce como metamorfosis. La mayoría de las ranas son inofensivas, pero algunas son muy venenosas. Las más peligrosas son fáciles de identificar porque suelen ser de colores llamativos, por ejemplo, doradas, rojas o incluso azules. ¡Qué bonitas y qué peligrosas! ¿Y sabes lo que mejor se le da a las ranas? Sí, saltar. Muchas son capaces de saltar 30 veces su longitud. Esto es muy útil para cazar insectos y para escapar de sus depredadores, las serpientes, algunos pájaros o incluso los gatos. Desgraciadamente, la mitad de las especies de ranas del mundo está en peligro de extinción. Los anfibios son muy sensibles a los cambios de su entorno. La destrucción de bosques y selvas o el calentamiento de sus hábitats hacen que algunas especies sean cada vez menos comunes. ¿Cómo podemos ayudar nosotros a que no desaparezcan? Muy fácil, cuidando de nuestro entorno. Bueno, ya habéis aprendido algunas cosas sobre estos animales tan saltarines. ¡Hasta la próxima! ¡Hola, hola! Hoy he venido a hablaros de uno de los animales más altos, la jirafa. ¿Queréis saber algunas cosas increíbles sobre las jirafas? ¡Vamos allá! La jirafa es un animal vertebrado, es decir, tiene esqueleto interno. Pertenece al grupo de los mamíferos y es herbívoro. Sobre todo come hojas de los árboles que encuentra en su hábitat, la sabana. Las jirafas pueden pesar entre 550 y 1.200 kilos y miden de media 4 metros y 20 centímetros. Son los mamíferos terrestres más altos del mundo. Las jirafas son animales sociables y viven en pequeñas manadas de unos 10 miembros.
pero suelen ser grupos abiertos y sus integrantes cambian constantemente. ¿Sabías que podemos saber si una jirafa es joven o anciana con tan solo mirarla? Cuanto más oscuras son sus manchas, más años tiene. ¡Qué fácil! La jirafa vive exclusivamente en África, en la sabana, pastizales y bosques abiertos. ¡Qué cuello tan largo! ¿Verdad? El cuello de una jirafa puede alcanzar los 3 metros. ¿Y por qué crees que lo tienen tan largo? Para llegar a las hojas de los árboles más altos. Y no solo les vale con eso. También tienen una lengua súper larga, de unos 50 centímetros. ¡Qué graciosas! En cuanto nacen, las jirafas ya son más altas que la mayoría de los humanos adultos. Suelen llegar al mundo midiendo unos 1,8 metros. A las 10 horas de su nacimiento, las crías pueden correr libremente y a la semana comienzan a alimentarse por sí mismas. ¡Qué espabiladas! ¿Sabes cómo se distinguen las hembras de los machos? ¡Muy fácil! Las hembras tienen los cuernos cubiertos de pelo y los machos no. Al contrario que otros animales de la sabana, como los leones, las jirafas no son nada dormilonas. La mayoría duermen entre 10 minutos y 2 horas al día y... ¿sabes cuál es su postura favorita para dormir? ¡De pie! ¡Qué raro, ¿verdad? Y al ser un animal tan grande, ¿dirías que son lentas o rápidas? Son muy rápidas. ¡Pueden alcanzar los 60 kilómetros por hora! ¡Guau! Algunas especies de jirafas están en peligro de extinción. La población total de jirafas de África ha bajado en un 40% en los últimos 30 años, sobre todo debido a la caza furtiva y al uso que los seres humanos hacen de su hábitat. La prohibición de la caza o el respeto y cuidado de los territorios salvajes puede ayudar a parar este proceso. Bueno, ya habéis aprendido algunas cosas sobre estos animales tan fascinantes. Me voy a dormir la siesta. ¿Y si pruebo de pie como las jirafas? ¿Me caeré? ¡Hasta luego! ¡Hola, hola! Hoy he venido a hablaros de uno de los animales más feroces, el tiburón. ¿Queréis saber algunas cosas increíbles sobre los tiburones? ¡Vamos allá! El tiburón es un animal vertebrado y pertenece al grupo de los peces. Los tiburones son carnívoros y los podemos encontrar en casi todos los mares y océanos. Su tamaño depende mucho de la especie. Pueden pesar desde unos pocos gramos hasta 19.000 kilos. Su longitud también cambia mucho. Los hay tan pequeños como un teléfono móvil o tan grandes como un camión. Los tiburones se alimentan de peces, tortugas, moluscos y mamíferos marinos. Aunque alguna vez han atacado a personas, es algo raro y aislado. De todas formas, creo que nunca compartiré un baño con ellos. Existen fósiles de tiburón de hace nada más y nada menos que más de 400 millones de años. ¡Anda! ¡Convivieron con dinosaurios! Antes dijimos que los tiburones eran animales vertebrados, pero ¿sabías que los tiburones no tienen huesos como tal? Su esqueleto está hecho de cartílagos, igual que nuestras orejas. Hay más de 450 especies de tiburones nadando por el mundo, y cada una tiene sus particularidades. Por ejemplo, el tiburón ballena, que puede medir hasta 20 metros y es el pez más grande del mundo. El tiburón blanco vive en aguas muy frías y es uno de los más feroces. Y el tiburón martillo, mi favorito,
que tiene esta cabeza tan peculiar. Los tiburones viven en todo el mundo. Cuando factores como la alimentación o la temperatura del agua no les convencen, migran. Es decir, cambian el sitio donde viven. Aunque suelen ser solitarios, los tiburones tienen relaciones sociales y son capaces de crear vínculos. Podemos decir que les gusta hacer amigos, aunque yo no quiero ser su amiga. No me fío. ¡Cuántos dientes! Los tiburones tienen entre 5 y 15 filas de dientes. El gran tiburón blanco tiene unos 3.000 dientes de más de 5 centímetros de longitud. ¡Qué miedo! Como sus dientes no tienen raíces y los usan mucho, se les caen continuamente y les vuelven a salir. ¡Se ahorran el ir al dentista! ¿Te has preguntado por qué siempre vemos a los tiburones nadando? ¡Porque no pueden parar de moverse! A diferencia de otros peces, los tiburones no pueden mantenerse a flote si no están en movimiento. Y para algunas especies, nadar constantemente es fundamental para respirar. ¿Y entonces? ¿Cómo duermen? ¡Descansan mientras siguen nadando! Con los ojos abiertos. Porque no tienen párpados. ¡Qué curioso! Los tiburones pueden detectar señales eléctricas generadas por sus presas a muchos metros de distancia. A pesar de su fiera apariencia y de su dura piel, los tiburones también tienen depredadores. Su enemigo más temido es la orca. Bueno, ya habéis aprendido algunas cosas sobre estos animales tan feroces. ¡Hasta la próxima! ¡Hola, hola! Hoy he venido a hablaros de uno de los animales más fascinantes, la medusa. ¿Queréis saber algunas cosas increíbles sobre las medusas? ¡Vamos allá! Las medusas son animales invertebrados pertenecientes al grupo de los celenterios. Son carnívoras y se alimentan de plancton, crustáceos, huevos y larvas de peces. Hay de muchos tamaños. La más grande puede pesar hasta 200 kilos y medir hasta 36 metros si sumamos sus tentáculos. Pero normalmente no son tan grandes. ¡Menos mal! Las medusas adultas tienen forma de campana. Su cuerpo es gelatinoso y tienen largos tentáculos. Ahí va un dato curioso. Más del 95% de su cuerpo está formado de agua. ¡Impresionante! ¿Sabías que las medusas son uno de los animales más antiguos del planeta Tierra? Viven aquí desde hace más de 500 millones de años. La comunidad científica las considera el animal más antiguo del mundo. ¡Más que los dinosaurios! Aunque suelen vivir solo alrededor de 6 meses, se cree que algunas especies han sobrevivido a lo largo de tanto tiempo gracias a su capacidad de reproducirse por sí solas. ¿Sabías que se ha descubierto un tipo de medusa inmortal? Lo que oyes. Esta especie, cuando empieza a envejecer, vuelve a una fase de premaduración que le permite comenzar de nuevo su ciclo vital. ¡Impresionante! ¿Y si te digo que las medusas no tienen sangre? Ni cerebro, ni corazón, ni sistema nervioso. Sus sentidos son muy básicos y consisten en una red neuronal que diferencia luz y oscuridad y unos sensores con los que identifica a sus presas. ¡Algunas medusas brillan! Esto es una característica para defenderse de sus depredadores. Así les advierten de que son muy tóxicas. ¿Y cuáles son sus depredadores? Algunos peces, las tortugas marinas, los tiburones, las ballenas y hasta los cangrejos. ¡Pobrecillas! ¡Tienen muchos enemigos! Hay 2.000 tipos distintos de medusas,
y podemos encontrarlas en todos los océanos del planeta. Pero, ¿sabías que también existen medusas de agua dulce? ¡Qué curioso! Aunque viven mar adentro, las corrientes pueden arrastrarlas hacia la costa. Desgraciadamente, su presencia en las playas tiene mucho que ver con el cambio climático. La subida de las temperaturas del agua hace que se creen corrientes superficiales que arrastran a los celenterios a la orilla. Los tentáculos de las medusas están recubiertos de unas células que producen irritación solo con tocarte. No son muy peligrosas, pero si alguna vez te han picado, sabrás que duele bastante. Bueno, ya habéis aprendido algunas cosas sobre estos animales tan curiosos. ¡Hasta la próxima! ¡Hola, hola! Hoy he venido a hablaros de uno de los animales más temidos por algunos humanos. ¡La araña! ¿Queréis saber algunas cosas increíbles sobre las arañas? ¡Vamos allá! La araña es un animal invertebrado y pertenece al grupo de los artrópodos arácnidos. Las arañas son carnívoras y su tamaño depende mucho de la especie. Las más grandes pueden pesar hasta 200 gramos y medir 30 centímetros. Podemos encontrar arañas en todos los hábitats, desde selvas a desiertos o incluso en los polos. ¡Hay más de 45.000 especies de arañas en el mundo! Las tarántulas, las saltarinas, las cangrejo… No podemos nombrarlas todas, tardaríamos muchísimo. La mayoría se alimentan de insectos pequeños como mosquitos, moscas o polillas. Aunque hay algunas que comen hasta ratones. ¡Buah! ¡Ah! ¿Sabías que hace no mucho se descubrió que existe una especie herbívora? ¿Sabías que todas las arañas tienen 8 patas? También tienen muchos ojos, de 6 a 8. Algunas especies ven solo un par de colores y otras tienen incluso visión ultravioleta. El cuerpo de la mayoría de las arañas está cubierto de pelo. En algunos casos, le sirve como mecanismo de defensa de sus depredadores más comunes, como murciélagos o lagartijas. Además, los pelos de los extremos de sus patas les ayudan a agarrarse a la superficie. ¡Por eso pueden andar por las paredes y hasta por el techo! ¿Te suena esto? ¡Es una telaraña! Gracias a sus glándulas productoras de seda, las arañas pueden crear estas redes que les sirven para cazar a sus presas. Parecen hilos muy débiles, pero son muy resistentes. Hay quien dice que una telaraña del grosor de un lápiz podría parar un avión en pleno vuelo. ¡Guau! ¿Sabías que las arañas tienen la sangre azul? ¡Has oído bien! ¡Azul! En los humanos y otros animales, el oxígeno se asocia a una molécula que contiene hierro y da color rojo a nuestra sangre. Sin embargo, en el caso de las arañas, la molécula tiene cobre y hace que su sangre sea azulada. ¡Qué curioso! Como te decía antes, podemos encontrar arañas en cualquier parte del mundo. Aunque lo más común es que vivan en espacios naturales, como selvas, desiertos o bosques. Aunque también podrás verlas en las ciudades. ¿Verdad que casi siempre que ves una araña estás sola? La mayoría de las arañas no viven en comunidad. Las hembras cuidan a sus crías cuando nacen. Pero más allá de esto, suelen ser un animal solitario. ¿Crees que se aburrirán? La mayoría de las arañas solo viven un año. Pero algunas especies viven hasta 10. Y las tarántulas, por ejemplo, pueden alcanzar los 30 años. ¿Crees que las arañas son tan peligrosas como pensamos? La verdad es que tienen mala fama. Casi todas las especies producen veneno. Pero la mayoría no son dañinos para los seres humanos. Y es raro que nos piquen. Sí es verdad que la mordedura de algunas especies puede ser peligrosa. Así que, si te cruzas con alguna, solo debes tener un poco de cuidado, pero no le hagas daño. Aunque mucha gente les tiene miedo, las arañas son muy importantes para nuestro entorno. Para empezar, son depredadoras naturales
y ayudan a eliminar algunas plagas de insectos, como polillas, chinches o mosquitos. Bueno, ya habéis aprendido algunas cosas sobre las arañas. ¡Que no te muerdan! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, hola! Hoy he venido a hablaros de uno de los animales más coloridos, la mariposa. ¿Queréis saber algunas cosas increíbles sobre las mariposas? ¡Vamos allá! Las mariposas son animales invertebrados pertenecientes al grupo de los insectos. El 99% de las especies de mariposas son herbívoras y se alimentan de hojas y néctar. Solo el 1% de las especies son carnívoras y se alimentan de pequeños insectos. Hay más de 24.000 especies de mariposas en el mundo, con características muy distintas, por lo que su peso puede oscilar entre los 5 miligramos y los 12 gramos, y su longitud entre los 3 milímetros y los 30 centímetros. ¿Sabías que las alas de las mariposas en realidad son transparentes? Percibimos sus llamativos colores gracias a que tienen escamas muy finas que refleja la luz. Estas escamas, además, regulan su temperatura corporal. ¡Qué curioso! Hay cuatro fases en el ciclo de vida de una mariposa: el huevo, la larva, la crisálida o pupa y el adulto. Las mariposas nacen de huevos y durante un primer periodo son larvas, también conocidas como orugas. En esta etapa necesitan nutrirse y conseguir suficiente energía para poder crecer y construir su crisálida, una estructura donde las orugas permanecen encerradas y en reposo hasta salir ya convertidas en adultas. ¡Es alucinante! ¡Qué alas más bonitas! El proceso completo desde que salen del huevo hasta que se convierten en adultas se llama metamorfosis. Las mariposas pueden volar muy rápido. Algunas alcanzan los 20 kilómetros por hora. ¡Qué rápido para ser tan pequeñitas! ¿Y crees que sus patas les sirven solo para caminar? Pues no. Los receptores gustativos de las mariposas están en las patas, así que les sirven para saber si algo es comestible. Se cree que el máximo número de huevos que puede poner una mariposa de una sola vez es 500, aunque no todos llegan a la edad adulta. ¿Y sabías que las mariposas viven muy poquito? De media entre 2 y 4 semanas. ¡Qué pena! Las mariposas tienen muchos depredadores. Los principales son las avispas, los pájaros, los sapos y las libélulas. Pero por suerte para ellas, no son fáciles de cazar. Son muy coloridas y verdaderas expertas en camuflaje. Muchas tienen la capacidad de mimetizarse, es decir, de volverse del mismo color que su entorno para pasar desapercibidas. ¡Guau! Podemos encontrar mariposas en cualquier parte del mundo, aunque en zonas tropicales con climas cálidos hay muchas más especies distintas. Las mariposas son muy importantes para el medio ambiente porque ayudan a la polinización, es decir, transportan polen de una flor a otra, colaborando en su reproducción. Este proceso es fundamental para el mantenimiento de la vida en la Tierra. Así que, si te encuentras una mariposa en tu camino, no la molestes. Está haciendo algo muy importante. Bueno, ya habéis aprendido algunas cosas sobre estos animales tan coloridos. ¡Hasta la próxima! Hola, amigos y amigas de los animales. Hoy he venido a hablaros de uno de los animales más feroces, el tigre. ¿Queréis saber algunas cosas increíbles sobre los tigres? ¡Vamos allá! Los tigres son animales vertebrados pertenecientes al grupo de los mamíferos. Son carnívoros y su peso puede variar entre los 60 y los 300 kilos, mientras que su longitud puede alcanzar los 4 metros. Podemos encontrar tigres en la sabana, selvas tropicales y pastizales.
Los tigres pertenecen a la familia de los felinos, igual que los gatos, y comparten muchas características con ellos. Tienen un cuerpo esbelto, el oído agudo y una vista excelente. Lo que sí les diferencia de los gatos es su tamaño. Los tigres son el felino más grande que existe. ¡Guau! La mayoría de los tigres tiene un pelaje marrón cubierto de rayas grises o negras. Pero también hay tigres de pelo blanco, conocidos como tigres albinos. ¿Sabías que las líneas de cada tigre tienen un patrón totalmente único? ¡No hay un tigre igual que otro! La subespecie más conocida es el tigre de Bengala, que supone la mitad de la población de los tigres en libertad. Los tigres suelen vivir una media de 15 años y son animales extremadamente independientes. Los machos solo se acercan a las hembras en época de apareamiento y son ellas quienes cuidan de los cachorros hasta que estos están preparados para la vida en solitario. El tigre es uno de los felinos que más salta, alcanzando los 5 metros de altura y los 10 metros de longitud. ¡Guau! Podemos encontrar tigres en diferentes partes de Asia, en Siberia, Malasia, Sumatra y China, aunque un tercio de la población mundial de tigres vive en la India y Bangladesh. ¿Sabías que a los tigres les encanta el agua? Son muy buenos nadadores y les gusta estar cerca de ríos y lagos, donde se bañan con frecuencia. ¿Te imaginas encontrarte uno en medio de un baño? ¡Qué miedo! Los tigres son unos cazadores muy sigilosos y tienen unas garras muy afiladas que les permiten hacerse con sus presas fácilmente. Comen todo tipo de animales, como monos, jabalíes o búfalos. ¡Vaya unos glotones! No tienen depredadores naturales, así que no hay otros animales de los que tengan que huir. Los únicos que les molestamos somos los seres humanos. Por nuestra culpa, está en peligro de extinción. En los últimos años, el ser humano ha sido responsable de la desaparición de más del 90% de la población de tigres del mundo. ¿Sabías que más de 14.000 tigres viven encerrados, pero solo alrededor de 4.000 viven en libertad? Además, la deforestación y la caza ilegal hace que los ejemplares de libertad cada vez sean menos. Evitando interferir en sus hábitats, podemos ayudar a que la situación mejore. Bueno, ya habéis aprendido algunas cosas sobre estos animales tan feroces. ¡Hasta la próxima! Hola, hola. Hoy he venido a hablaros de uno de los animales más simpáticos, el pato. ¿Queréis saber algunas cosas increíbles sobre los patos? ¡Vamos allá! Los patos son animales vertebrados pertenecientes al grupo de las aves. Son omnívoros porque comen plantas, semillas, insectos y pequeños peces. Su tamaño depende de su especie, pero pueden alcanzar el kilo y medio de peso y medir hasta 65 centímetros. Los patos viven en zonas húmedas como ríos, pantanos o estanques. Los patos tienen el cuerpo cubierto de plumas y un pico ancho y corto que suele ser plano. Sus patas tienen membranas entre los dedos que les permiten nadar muy rápido. También tienen unas garras que les sirven para agarrarse a las superficies como tierra o rocas. Los patos son unos animales muy especiales. Pueden transportarse por el agua, la tierra y el aire. ¿Alguna vez has escuchado el sonido que hacen los patos? Se llama graznido y suele ser mucho más agudo en las hembras que en los machos. Sus picos son de distintas formas dependiendo de la especie y tienen los orificios nasales en el extremo más cercano a la cabeza. Así que pueden buscar alimentos sumergiendo parte del pico en el agua sin tener que aguantar la respiración.
podemos encontrar patos en casi todas las partes del mundo, excepto en la Antártida. Muchos patos necesitan migrar para tener a sus crías. La mayoría busca lugares cálidos, volando miles de kilómetros. Parece que no les gusta el frío. A mí tampoco. ¿Sabéis cómo se llaman los grupos de aves que migran juntas? ¡Bandadas! Las hembras de patos son muy responsables y mantienen a sus crías juntas para que no se pierdan ni acaben bajo las garras de un depredador. ¿Y cuáles son los depredadores de los patos? ¿Las serpientes, las tortugas o los halcones son algunos de sus peores enemigos? Mucha gente asocia el color amarillo a los patos, pero lo cierto es que solo algunas de las crías son de este color. Los adultos suelen tener distintos colores, como gris, blanco, negro o verde. Los machos son más coloridos que las hembras porque usan sus colores para atraerlas en épocas de apareamiento. Aunque hay muchos patos en el mundo, algunas especies están en peligro de extinción. Debemos ser conscientes de que nuestra actuación es fundamental para respetar sus hábitats. Recuerda que cuidar del medio ambiente está en nuestras manos. Bueno, ya habéis aprendido algunas cosas sobre estas aves acuáticas. ¡Hasta la próxima! Hola, hola. Hoy he venido a hablaros de uno de los animales más peligrosos, el cocodrilo. ¿Queréis saber algunas cosas increíbles sobre los cocodrilos? ¡Vamos allá! Los cocodrilos son animales vertebrados pertenecientes al grupo de los reptiles. Son carnívoros y su tamaño depende de la especie. Pero pueden alcanzar los 1000 kilos de peso y medir hasta 6 metros y medio. Los cocodrilos viven en ríos, lagos y humedales. Los cocodrilos son expertos nadadores. Pueden desplazarse a una velocidad de más de 30 kilómetros por hora gracias al movimiento de su larga cola. También los podrás ver fuera del agua andando con sus cortas patitas. Los cocodrilos son muy longevos, es decir, viven muchos años, aunque depende de cada especie, de su alimentación y de las condiciones en las que vivan. La esperanza de vida de los cocodrilos ronda los 80 años y se conocen ejemplares que han llegado a cumplir 120. ¡Guau! Podemos encontrar cocodrilos en zonas tropicales y subtropicales de Asia, Australia, África y América. Los cocodrilos son unos expertos cazadores. De pequeños comen anfibios o peces, pero durante su vida adulta se pueden alimentar de antílopes, cebras o incluso hipopótamos. ¡Qué glotones! Ahí va un dato curioso. ¿Sabías que también comen piedras? Sí, has oído bien. Para facilitar su digestión. Los cocodrilos se tragan pequeñas piedras que tienen la función de aplastar la comida en el estómago. La comunidad científica cree que además esto les ayuda a sentirse saciados. ¡Increíble, ¿verdad? Y para comer así, ya te imaginarás que hace falta tener una dentadura impresionante. ¿Pero te imaginas cuántos dientes puede tener un cocodrilo? ¡80 dientes! Y no solo están súper afilados, sino que los renuevan anualmente. ¡Sí, sí! ¡Me has entendido bien! Los dientes que se les caen les vuelven a salir de nuevo. Su mandíbula es capaz de ejercer mucha fuerza. La mordedura de los cocodrilos es la más fuerte del reino animal. ¡Hasta 3 veces más potente que la de los leones! Las hembras de cocodrilo ponen entre 10 y 60 huevos durante la época de reproducción, que suele ocurrir una vez al año. Las crías permanecen en sus huevos
alrededor de 100 días. Y cuando nacen, miden unos 25 centímetros. ¡Qué graciosos tan pequeñines! Los cocodrilos, como el resto de los reptiles, tienen sangre fría y son incapaces de regular su temperatura corporal por sí solos. A veces se tumban al sol para subir su temperatura, o por el contrario, abren la boca para dejar que entre aire y así enfriarse. ¡Qué curioso! ¿Sabías que, a pesar de su ferocidad, el 50% de especies de cocodrilo están en peligro de extinción? Esta situación está provocada por la desaparición de sus hábitats, que están amenazados por la tala indiscriminada de árboles, el uso de tierras para la agricultura y el desarrollo urbano. Bueno, ya habéis aprendido algunas cosas sobre estos animales tan feroces. ¡Hasta la próxima! ¡Hola, hola! Hoy he venido a hablaros de nuestro mejor amigo, el perro. ¿Queréis saber algunas cosas curiosas sobre los perros? ¡Vamos allá! Los perros son animales vertebrados pertenecientes al grupo de los mamíferos. Su alimentación es omnívora, es decir, comen tanto carne como vegetales. Su tamaño depende de la raza. El más grande puede pesar hasta 80 kilos y medir más de 2 metros de largo. Pero también los hay mucho más pequeños. Son animales domésticos, es decir, viven junto a los seres humanos. ¿Sabías que los perros están emparentados con los lobos? Muchos estudios han demostrado que perros y lobos comparten muchos rasgos de su ADN. Es verdad que, a simple vista, algunas razas de perros se parecen muchísimo a los lobos. Se cree que el perro fue el primer animal en ser domesticado. Aunque su origen se encuentra en el lobo, durante muchas generaciones se han producido cambios o mutaciones que han dado lugar a diferentes razas caninas. El ser humano ha ayudado a ello mediante los cruces de estos animales. Es decir, emparejando machos y hembras con determinadas características para dar lugar a cachorros que tuvieran más desarrolladas ciertas cualidades como el tamaño, el carácter o la rapidez. Estos cruces han conseguido crear más de 340 razas distintas de perros en todo el mundo, cada una con sus características propias. La verdad que hay perros muy diferentes. Podemos encontrar perros en todo el mundo. De hecho, sabemos que hay más de 500 millones en todo el planeta. ¡Qué pasada! Ahí va un dato curioso. ¿Sabías que un perro adulto entiende aproximadamente 250 palabras o gestos? Una cantidad similar a un niño de 2 años. ¡Qué interesante! ¿Alguna vez te ha ladrado un perro al pasar cerca de una casa? A mí sí, y me he llevado un buen susto. Esto puede deberse a que tiene miedo de esa situación o a que, como son animales muy territoriales, están delimitando y protegiendo su territorio. ¿Y cómo delimitan su territorio además de ladrando a desconocidos? Pues entre otras cosas, marcando con su orina sus zonas favoritas. Esto sirve para mostrar a cualquiera que decida acercarse a su territorio que ese lugar les pertenece. Yo mejor no me acerco. Seguro que has oído hablar del gran olfato que tienen los perros. Hay quien dice que su olfato es 1000 veces más potente que el de los humanos. ¡Guau! Es por esto que los perros son usados en labores de rescate cuando hay alguna catástrofe. Luego te cuento qué más profesiones tienen los perros. ¡Qué bigotes más graciosos! ¿Sabías que les ayudan a distinguir objetos en la oscuridad? No es que tengan visión nocturna, pero gracias a ellos pueden detectar cambios en las corrientes de aire que les dan información sobre la forma de las cosas cercanas cuando no hay luz. ¡Impresionante!
¿Y por qué decimos que son nuestros mejores amigos? Pues porque llevamos a su lado miles de años y son animales leales. Además, son capaces de captar nuestras emociones. Así que es muy fácil crear vínculos con ellos. Pero los perros no son solo animales de compañía. Como te decía antes, algunos también tienen empleos, como lo oyes. Por ejemplo, existen perros policía, que asisten a los agentes en múltiples funciones gracias a su gran olfato e instinto. Perros pastores, capaces de guiar a un rebaño gracias a su inteligencia y agilidad. O perros guía, que ayudan a personas con dificultades en la visión a moverse por las ciudades, entre otras muchas cosas. Tener un perro implica una responsabilidad y un compromiso que no debería romperse nunca. Si tienes uno, disfruta de su compañía y trátalo con cariño. Es un miembro más de la familia. Él nunca te fallará. Bueno, ya habéis aprendido algunas cosas sobre estos animales tan simpáticos. ¡Hasta la próxima! Hola, amigos y amigas. Hoy he venido a hablaros de uno de los animales más rayados. ¡La cebra! ¿Queréis que os cuente algunos datos sobre las cebras? ¡Vamos allá! La cebra es un animal vertebrado, perteneciente al grupo de los mamíferos. Su alimentación es herbívora, ya que come principalmente hierba, pero también arbustos, ramas, hojas y cortezas. Las podemos encontrar en la sabana y el desierto, y pueden pesar entre 250 a 350 kilogramos y medir hasta 2,5 metros de largo. Las cebras son animales muy sociables. Viven en manadas formadas por un macho, varias hembras y sus crías. Permanecen siempre unidas, protegiéndose las unas a las otras. ¿Sabías que cuando un miembro de la manada es atacado, todos los miembros acuden en su defensa y se enfrentan unidos a sus depredadores? Pero ¿quiénes son sus principales depredadores? A ver si lo adivinas. ¡Los leones y las hienas! ¿Sabías que las cebras duermen de pie durante el día? ¡Alucinante, ¿verdad? ¡No se caen! Esto es posible gracias a que tienen unas patas muy fuertes, que además les permiten correr muy rápido. Son capaces de avanzar en zigzag y a una velocidad de hasta 65 kilómetros por hora. ¡Qué rápidas! Solo podemos encontrar cebras en su hábitat natural, en África, sobre todo en el este y el sureste del continente, en las zonas de Sudán y Etiopía. ¿Y cuál crees que es el rasgo más característico de las cebras? ¡Claro! ¡Sus rayas negras y blancas! La comunidad científica cree que es una forma de camuflaje para confundir a sus depredadores, creando una especie de ilusión óptica. También se dice que las rayas pueden servirles para ahuyentar a los insectos. Otra teoría dice que su pelaje a rayas les sirve como protector solar. Sea por lo que sea, a mí me parecen muy bonitas. Ahí va un dato curioso. No hay dos cebras iguales. Las rayas de cada cebra son únicas, como las huellas dactilares en los humanos. Es decir, las rayas también sirven para diferenciarse unas de otras, aunque a mí me parecen todas iguales. Además, las cebras tienen muy desarrollado el sentido de la vista y son capaces de ver imágenes muy nítidas a muchísima distancia. También pueden ver en la oscuridad. ¡Qué interesante! Las cebras están en peligro de extinción. De hecho, hay especies que cuentan solo con 2.000 ejemplares. Pero esto no se debe solo a sus depredadores, los leones y las hienas. Desgraciadamente, su mayor amenaza somos los seres humanos. Evitando la caza y la destrucción de sus hábitats, ayudaremos a que no desaparezcan.
Bueno, ya habéis aprendido algunas cosas sobre estos animales a rayas. Nos vemos en el próximo episodio para descubrir otro animal fascinante. La de cosas que hemos aprendido en un solo vídeo. ¿Sabes que tenemos muchos más? Imagina todo lo que puedes llegar a aprender. Suscríbete al canal educativo de Smile and Learn para aprender a la vez que te diviertes.